Con bandas musicales, personajes infantiles y mucho colorido, dieron inicio las fiestas en honor al divino Salvador del mundo, patrono de los salvadoreños. El alcalde capitalino Norman Quijano encabezó la fiesta inaugural con el llamado Desfile del Correo. Mira la cantidad de personas que se agolpan a los costados de la Alameda Roosevelt. Mucha alegría, mucha diversión, estamos contentos. Desde que se fundó la ciudad de San Salvador en 1525, se celebran las fiestas en honor al patrono de la República. Y mientras el alcalde protagonizaba el desfile, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, inauguraba la feria denominada Consuma 2014, un portal de ventas para las empresas nacionales y extranjeras que combina los negocios y la diversión. 26 años de trayectoria han hecho de Consuma una de las tradiciones más concurridas en toda Centroamérica. En el 2012 alcanzamos la cifra récord en asistencia con 482 mil visitas. Las fiestas titulares son aprovechadas por los vacacionistas para visitar lugares turísticos de ciudad, montaña y playa. Me encanta cómo han estado todo en el desfile. Incluso a mi niña le gustó mucho. ¿Es divertido? Sí, claro que sí, va Nicole. ¿Qué va a hacer en estas vacaciones? Bueno, disfrutar de la feria, ¿verdad? De ir al circo y de ir a la iglesia. Protección Civil ha montado un dispositivo de seguridad y prevención para evitar accidentes de tránsito, la principal causa de muertes durante las festividades de agosto en el año 2013. Es un total de 211 personas lesionadas, de las cuales 153 fueron por accidentes de tránsito. Tuvimos un total de 13 fallecidos. La primera causa se llama distracción del conductor, es decir, principalmente uso del teléfono celular. Las autoridades han distribuido más de 36 mil personas entre policías, socorristas y bomberos para prevenir tragedias, sin descuidar las emergencias actuales como los brotes de chikungunya y dengue y la situación eruptiva del volcán Chaparrastique. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.